Hello, good morning, good afternoon. ¿Cómo están, mis amores? Feliz jueves. Ya andamos en jueves. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Quieren que leamos el diccionario de las causas mentales de las enfermedades físicas o quieren que sigamos con la dinámica de ayer de hacer llamadas? A ver, vamos a ver. A ver, Anita. Ya te voy a dar el ok. ¿Me aceptas? Porque ayer no se pudo. No, salió otra vez decline. A ver, ¿cómo están mis amores? A ver, a Leonarda. Venga, Leo. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Hola, Ace, hola, Linda, hola, Dalle. ¡Hola! ¿Vas manejando? No. ¿A dónde vas? ¿Dónde te encuentras? Desde Escondido, California. Estamos cerquita. ¿Y a dónde Sí. vas? No, estoy esperando a mi hijo que se fue a comprar un café. Y Ay. estoy en mi carro. ¿Y cómo está la cosa por ahí, por donde andan ustedes? ¿Ven Oh. gente o...? Ah, no hay mucha gente afuera, un poco porque pues tratamos de seguir las reglas de que no tenemos que salir, pero a veces pues, los niños se aburren y tienen que salir y nomás salimos a comprar algo y ya nos regresamos. ¿Y tú qué haces de tu vida, ahora sí que Yo de trabajo ti? en limpieza, Ah, muy bien. pero ahorita todo está parado. Ya sé. Aquí se gana muy bien en limpieza. Muy bien. Depende, depende de los patrones, ¿no? Pero sí, así es. Depende y qué bueno, eres una mujer trabajadora. ¿De qué parte eres? ¿Dónde? Soy de México, de Michoacán, como yendo para de Guadalajara, donde vivimos, son 3 horas manejando todavía. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Los Ángeles, en California, perdón? 30 años. Ah, ya. Ya un montón. ¿Y el Ya inglés? Perfecto. no, más o menos me sirve para mi trabajo. Me doy a entender y me entienden. Muy bien, Sí. muy bien. ¿Y qué piensas de todo esto que nos está pasando? ¿Qué le a nuestra gente que nos está viendo o...? Pues que le echen ganas y más que nada que no perdamos la fe en Dios porque Él es el que decide. Él es el que nos va a ayudar a salir de todo esto. Mucha gente piensa que Él nos está mandando esto por algo que tal vez no nos estemos portando bien o lo que sea, pero a mi ver yo pienso que no es. Tal vez es una prueba que nos llegó y que de eso tenemos que aprender de ser mejores personas, de tratar mejor a las personas que están a nuestro alrededor, especialmente a los ancianos, que a veces viven solos, en visitarlos, y pues confiar más en Dios. Sí, Esa es total. mi opinión. Sí, muy bonito, muy bonito. Sembrar más conciencia, definitivamente. Y Sí. yo no creo que Dios ni castigue ni mande cosas malas. Yo creo que Oh, no. nosotros mismos, los seres humanos, Sí. con nuestros actos, vamos poniendo al límite al mundo y en este caso, pues con el calentamiento global, con lo que tú dices, Sí. del egoísmo, de solo de pensar en nosotros mismos y no pensar en nuestros pues adultos mayores, solo importarnos pues nuestras necesidades, ¿no? Ahorita se ve mucho, yo creo, yo no tengo hijos, pero sí lo noto muchísimo en las personas sin criticar. Es nada más un análisis que veo que tienen a los hijos y que se están enloqueciendo, porque Sí. no está uno acostumbrado a la convivencia, ya sea con los hijos, con el esposo, con que te toca estar todo el tiempo conviviendo, pues ya perdimos eso. Sí, Entonces, lo mismo digamos que traigo. depende de qué educación le demos a los hijos y ya es de ellos si lo quieren acatar o si quieren aceptar las cosas que no, las reglas que nosotros ponemos, ¿no? Pero hasta ahorita, gracias a Dios, pues tengo 5 hijos, el mayor tiene 30 años, luego lo de 28, 20, 18 y el más chico de 13. Y hasta ahorita, pues han sido buenas personas, buenos niños, se han enfocado en sus estudios. No digo que sean perfectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, pero trato de llevarlos por el buen camino hasta ahorita. Qué bonito.
Qué sí. Bueno. Y felicidades. Tantos hijos y sacarlos adelante, wow, es muy admirable. Sí. Y las mujeres sí, mexicanas bueno. Somos muy guerreras, así es que... Oh, sí, todo el tiempo. Sí, y cuando se viene uno a este país, no se imaginan todo lo que uno tiene que pasar, no por hacerse la víctima uno, pero... No, es difícil cuando llegas aquí sin conocer a nadie, otro idioma, y luego pues lo tienes que aceptar porque ya estás aquí, más que tratar de estudiar un poco, de echarle ganas y seguir adelante. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias por esta llamadita. Que Dios gracias te... por aceptar. Gracias por aceptar. Espero que estén bien y cuídate. Igual, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gracias, Leonarda. Leo, muchísimas gracias. A ver, ¿quién más está conectando? Jessy, Regala, Yulidia. A ver. Por aquí, ¿quién más? ¡Ey! Mi amigo Rodrigo, ¿cómo estás, Miki? Rodri? Anda, muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, tú te ves muy a gusto ahí, ¿eh? Pues, estoy aquí en la casa. ¿En cuarentena? En cuarentena, estamos acuartelados. Rodri, acaba de mandar un regalo, nos acaban de mandar un regalo increíble. El corajillo. El auténtico corajillo. ¡Delicioso! ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Fascinó. Me encantó. Qué bueno. Y aparte de México, que llegue el cafecito de México con su licorcito de almendras. Delicioso. ¿Ese, el video ya lo subimos o todavía no lo subimos? ¿Qué tal? Pues si puedes subirlo, súbelo y pon nada más que está de venta en Mercado Libre. No está por acá ahorita. Está, pues ahora sí que ha sido tarea con las chiquitas. Estamos en... Digo, los que pueden hacer cuarentena y que no salgan, pues qué bien. Yo tengo que salir de vez en cuando, pero hay que aprovechar. Hay que aprovechar hasta con la familia. ¿Y cómo ves? Está la cosa por allá? Pues hay que tomar todas las medidas que dice el gobierno. Y pues hay que hacer caso, lo que hubiera dado Italia, España, por haber tenido la información que tenemos nosotros para quedarse en sus casas. Totalmente, sí, y muchas veces, como dices, Rodri, nos toca salir, ya sea al súper o si tienes cosas que hacer de trabajo, mis hermanos siguen trabajando, nada más que hacerlo con todas las medidas, si es necesario, si es con el tapabocas, si es posible con guantes, que los guantes... Y lavarse las manos, sobre todo lavarse las manos. Lavarse las manos es prácticamente lo más importante porque es el medio más fuerte de contagio que tenemos. Y sí. Utilizar la mano no dominante para abrir puertas, para abrir la puerta del carro, para cargar el portafolio, el celular. O sea, prácticamente eso. Sí, y también a mí lo que me sirve mucho es andar con toallitas desinfectantes. Yo las traigo conmigo. Y las traigo en mi bolsa, o si voy al súper o lo que sea, agarro un par y las traigo conmigo y el elevador lo toco con la toallita. Puede ser toallita de bebé, puede ser toallita húmeda, toallita, las que ustedes gusten. Y eso sirve mucho para ir agarrando las cosas. ¡Ay, mira! ¡Qué hermosos! Aquí están vacunados contra el coronavirus. Ellos no les da. Ellos los podemos mega abrazar y apretujar que no así les da. Así es. Y, pues mi Adri, me da mucho gusto saludarte. Oye, te felicito por estas transmisiones en vivo que haces, porque unes a tus seguidores con pues más a tu vida diaria y cómo se llama y pues hasta cierto punto los haces escucharse, ¿no? A través de tus redes sociales. Tengo unos seguidores maravillosos. Y sí, platicamos mucho lo que está pasando. Afortunadamente nos siguen de todas partes del mundo, entonces me cuentan un poquito qué piensan y qué les está dejando esto, porque sí deja algo, o sea, esto está pasando por algo y va a traer cambios, que si nos queremos subir al tren del cambio, nos subiremos, y si queremos seguir en lo mismo, pues seguiremos. Pero claro, pues, que sí, para que tengas una idea. La palabra crisis viene, o sea, hay que buscar el significado de crecer.
En crisis uno debe buscar la manera de crecer. ¿Por qué? Porque todo mundo no está tan alerta o no está tan avispado como uno dice, y es cuando uno tiene que, es como un reset y hay que aprovechar ser los primeros en todo. Totalmente, totalmente, amén, y que así sea para todos, y que si caemos y que si no encontramos este crecimiento y nos ponemos tristes, pues para adelante y a levantarnos, porque tenemos esa fuerza los mexicanos y los seres humanos. Estamos hechos de, ante las circunstancias malas, así es, más fuertes, así nos reinventamos, nos tenemos que reinventar, no nos podemos quedar igual. Así es, mi Rodri. Y pues mi Adri, me da mucho gusto verte, saludarte, sobre todo, y te, ahora gracias. Sí que disfruta los corajillos, y a ver si nos puedes ayudar con un videíto ahí, subiendo un videíto ahí a tus redes sociales, y poner que está claro, de venta sí. En Mercado Libre. Va, para que todos lo conozcan y se les antoje. Un beso y saludos a la familia. Igual, saludotes. Estamos en contacto. Sí, amigo. Bye. Bye. Ay, Rodri, se ve súper a gusto. Ya quisiera yo estar ahí en cuarentena. Bueno, también no nos quejamos. Estamos muy bien, estamos con salud, estamos con bendiciones. A ver, los leo. Ana Cien, French, no. Sí tengo mi sangre francesa de descendencia de mis abuelos, nada más que pues no hablo. Me gustaría. Aquí en Paraguay, Corazón Valiente, muchas gracias. Lari, hola. Saludos desde Martínez de la Torre. Ay, qué rico se come por allá. Andrea, Santiago, Jessy, Arabella. Me encantaría hablar contigo. Muchas gracias. Milena, hola. ¿Por qué Corazón Valiente Netflix? Porque como lo están pasando por televisión abierta por varios países, lo quitaron de Netflix. Alex, Veracruz, hola. Matías, hola. Creo que la Frida quiere saludar. Frida, mamá. No, era una falsa alarma. Fuentes, hola, Sol Rojas, Paraguay, besos, bendiciones. Mela Torres, hola, Víctor, desde New York, saludos. People, no, Pepe López, people. Alday, oigan, ¿quieren saber alguna causa mental de las enfermedades? Aquí tengo mi libro, o les aburre, dígame la verdad. ¿Tienes novio, Salvador? Estoy casada. Sí, tengo novio de muchos años. Linda, Jenesita, saludos, Jenny. Noelia, hola, Arabella, hola, Fabi Bebé. Dulce Lascano, ay, va muy rápido. Desde Costa Rica nos saludan también, Jan. Lady desde Costa Rica, un besote. Jesse desde Chicago, wow. Nos aburre, ok, Larry. Les aburre la lectura. Estrés, a ver. Voy a leer poquito para que no se me aburran. El estrés está muy padre porque ahorita con todo lo que estamos viviendo es muy fácil estresarse. Teniendo a la familia junto, que no nos oigan. Pero sí, luego pasa que como dicen, el apestado, algo así, dice un dicho a la semana, no, el arrimado y el no sé qué a la semana apesta. Sí, cuando estás, otra frase de mi hermana que me encanta es, los seres humanos cuando nos pegamos demasiado nos espinamos, como los porcospines. Entonces sí, sí pasa que ahorita que estás conviviendo mucho tiempo con tus seres, luego ¡ah! Entonces hay que dominar ese estrés y no que el estrés nos domine a nosotros. A ver. Ay, Dios. ¿Cómo? ¿De qué otra forma podré buscar el estrés que no lo veo? Ahora sí que me estresa cuando no encuentro. No. Estómago, pues no bien, chicos. No bien estrés. No sé por qué, qué raro, ¿no? ¿De qué otra forma se podrá buscar el estrés? Alteración. Nerviosismo. ¿Y cómo les ha ido en toda esta locura? Saludos, Noelia, desde Bolivia. Antonio, hola. Gracie, desde Houston. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? A ver, vamos a ver quién anda por aquí.
Ana Leticia, te mando millones de requests y se me regresan. A ver, vamos a ver. Montserrat desde Paraguay. Hola, Giselle. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Saludos de Marcos de la Torre. Ándale, de Veracruz, mis paisanos. Los acamayas. ¿Sí hay coronavirus por allá o no? Afortunadamente no. Nos dicen que por Costa Rica, por Tlapacoyan, pero acá todavía no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y están tomando alguna precaución o como si nada? Sí, todas las medidas que escuchamos en televisión, las dependencias de gobierno, todas las medidas las llevamos al pie de la letra. Wow. Ojalá no les llegue. Pues qué bendición que no esté pasando por ahí y pues que no llegue, porque en Veracruz, en el puerto, creo que sí ya hay algunos casos. ¿Y qué hacen? Jalapa. No sé si van a trabajar. Estamos trabajando, pero nos acaban de mandar una información. Que ya no, bueno, como trabajamos para gobierno, que ya nos van a suspender. ¿Sí? Sí. Hipertensos, mayores de 60 años, todas las medidas preventivas. Pues suerte, suerte con eso. Según yo, sí están suspendiendo muchísima gente de gobierno, pero no a todo mundo. Todavía hay dependencias que están trabajando. Por sí, es que... Mi hermana. Sí. Me tiene un poquito preocupada, pero bueno, pues hay que ponernos en las manos de Dios y... Así es, ante todo. Y tomar las precauciones, porque no le puede uno dejar todo en manos de Dios y uno andar como si nada, y abrazando y besando, y en la biblioteca y demás. No, no es un juego y tenemos que cuidarnos y pues prevenir, ¿no? El respetar también la cuarentena... Salí uno por familia, lo menos posible, con todas las medidas pertinentes. Y cuéntenme algo, ahí en los supermercados hay también este terror y esta paranoia de llevarse el papel de baño y de llevarse todo. Sí, lo que es también gel, papel de baño, frijoles. Afortunadamente hasta ahorita no estamos sufriendo de escasez, pero pues sí esa paranoia. ¿Y por qué creen ustedes que el papel de baño en especial se están llevando? Porque yo creo que, pues, como están todos los miembros de la familia y, pues, las veces que vayan al baño, pues, se tienen miedo a que se termine. Pues sí, es bueno. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Yo siento que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el papel de baño ahí. Sería cloro, jabón. Sí. Para limpieza, ¿no? Para... desinfectar, lo andemos. Pero el papel, ¿por qué? Suena muy raro, a mí también me hace mucho eco. Oigan, ¿y esos pajaritos que están sonando? ¿Hay una cotorra? Ah, es una cotorra de una tía. ¿Y habla? ¿Qué habla? A verla. A ver. Ay, se ve bien bonito ahí. El clima. ¿Cómo se llama? ¡Hola! Nena. Cotorrita. Hola. ¿Hola? ¡Ay! ¡Perro! ¡La ambulancia! ¡Viejito! ¡Besos! A ver, manda besos. ¡Oh! ¿No muerde? Sí. Ay. Sí, pero juega, es juguetona. Está tiernísima. Muchas gracias por compartir. Bueno, pues ya los dejo. Con alguien. Gracias por aceptarnos. Cuando vengas a Martínez, estamos aquí a la orden. Gracias. Las acamayas, camarones y todo lo que quieras. Enchiladas. Sí, queremos. Estamos haciendo chilejitos. Y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Les mando un abrazote, bendiciones. Cuídense. Seguimos por aquí. Un abrazo, adiós, gracias. Adiós. Bendiciones. Adiós. Adiós, bye. Gracias. Saludos desde Chicago, Rigo. Abby, hola. Sergio, hola. Desde Hollywood, Florida. Ahí está mi doctor.
bueno, un dermatólogo buenísimo que tenía, porque pues ya no he ido con él, ahí en Hollywood, Florida, Jared, Anahari, Rocco Ávila, Eric, ¿en qué tiempo grabaron Corazón Valiente? En el 2012, todo el año. Hola, buenas tardes, me da gusto saludarte. Como los días, eres muy gracias. Saludos desde Ecuador, Ma, Adriana Fonseca, Puerto Rico. Saludos desde Cancún, Dana, hola, Puerto Rico, Sandy, a ver, ¿quién nos está mandando request? A ver, Giovanna, si contestas. Hola, Adri. Hola, Giovanna. ¿Dónde estás? Yo estoy desde Serbia. ¡Wow! ¿Y hablas español? Sí. Muy bien. ¿Cómo aprendiste español? Pues gracias a viendo las novelas. Desde que era muy chiquita. Wow. Ahora me vas a decir que me veías desde que era. Sí me ha pasado que me dicen, te veía desde que yo era muy chiquita. Y sí. Ya vi una nota. Sí. No importa. Oye, ¿y cómo está la cosa en Serbia? ¿Tienen coronavirus ustedes allá? Sí, no? Pero no hay. Bueno, no mucho. No mucho. 7 personas murieron, pero tiene contagiados, pero no es tan horror como en Italia, España. Y eso. Sí, ahí sí está muy fuerte. Sí. ¿Y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues yo trabajo en una empresa. Cuando no estoy en trabajo, viendo las novelas, escucho la música y descansando mucho. ¿Y conoces México? ¿Has ido a México? No, no tuve oportunidad a ir a México, pero me gustaría ir algún día. Y amo mucho ese país. Ay, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Y cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo típico que se come en Pues Serbia? Típico, amo muy muy picante comida. ¿En Serbia se come picante? Sí. ¿Sí? ¿Comen tortilla, maíz o no? Pues aquí no hay tortillas, pero tiene algunas otras comidas que son también muy picantes como en México y que yo amo a comer. A lo mejor en tu otra vida fuiste mexicana, por eso amas tanto. Pues comida. Tal vez. ¿Y cuál es tu telenovela favorita? Pues hay muchos. Muchos, montón. ¿En cuál aprendiste más español? ¿Con cuál? Pues en Rubí, La Madrastra, tu novela Mariana de la Noche, Contra Viento y Marea. Que estaba fueron mis primeras telenovelas en donde te vi. Oh, muchas gracias. Y me gusta mucho tu personaje, Chachi, en Mariana de la Noche. Fue muy loca. Muy loca. Sí, ya me estaba yo. Sí, y muy divertida. Gracias. Sí, demasiado loca. Demasiado psicótica. Daba risa, sí. Daba mucha risa. Sí, yo me divertí mucho. O sea, sí tuve mis momentos de volverme loca con el personaje de Chachi. Nada más que cuando leía lo que escribían, me moría de la risa de todas las ocurrencias. Sí, lo creo. Me imagino. Sí, demasiado loca. ¿Conoces a alguien así en la vida real? ¿Qué? ¿Conoces a alguien así en la vida real? Pues no.
No tuve oportunidad, pero me gustaría conocer sus actores, pues que tengo muchos favoritos actores de México y eso, cantantes también. ¿Quién es tu cantante favorito latino? También hay muchos, pero a ver, alguien. Enrique Iglesias, Cristian Castro, pues, ¿quién más? Luna Morena, Luis Miguel, Luis Miguel, también Araceli Arámbula, Thalía, Gloria Trevi, hay muchos, Lucero, por ejemplo. Te sabes muy bien todo lo mexicano, qué maravilla. Pues sí, ¿qué te digo? ¿Y ahorita tú estás de cuarentena o si sí estás yendo a trabajar? Voy a trabajar, pero cuando no estoy en trabajo, estoy en la casa, pero por ahora estoy trabajando. ¿Ustedes no tienen, no les dieron cuarentena? ¿De que pues, trabajan en casa? El trabajo no, por ahora no, pero espero que va, espero que al, perdón. No se preocupe. Vas muy bien. Quería decir algo, pero me olvidé. Pues, palabras. Está bien. Pues sí. Estás practicando. Pues sí, porque es tercera vez que hablo con algún actor. En domingo platicaba en live con Patti Manterola, ayer con Alejandra Barros, pero fue muy breve, tal vez un minutito. Hablaba con Alejandra y pues sí. Perdón. Y ahora estoy platicando contigo. No tuve oportunidad de hablar español con alguien, pero estoy practicando. Estoy diciendo muy bien español, pero ahora estoy nerviosa. ¿Y tú practicas sola en el espejo, repitiendo las frases, o cómo aprendiste español? Pues viendo las novelas, escuchando la música, canto algunas canciones de ustedes, cantantes. A ver, dinos, hola amigos, en tu idioma. Zdravo, prijatelji. Sí, bien difícil. Sí. Drago, pues sí. Sí, dicen que serbian idioma es muy pesada, pero porque tenemos siete padres. ¿Siete qué? No, padres, perdón. ¿Siete abecedarios? Siete. No tenemos aún uno, ¿cómo está llamando? Ay, perdón, me dan nervios. No puedo creer que hablar contigo. Gracias. Dejémoslo en que tienen siete. Ya a la imaginación, pues la cosa es que es otro abecedario, ¿verdad? Es otra forma de leer las letras. Sí, sí. Sí, sí es admirable. ¿Cómo puedes llegar a aprender otro idioma viendo tus programas favoritos y oyendo música? Sí. De verdad que... Y eso agradezco a mi abuela. Ella es la culpa porque yo estoy viendo las novelas desde chiquita. ¿Y ella habla español o no? Ella no, pero yo estoy traduciendo alguna vez que... Ella no entiende, yo lo traduzco. En Serbia, claro. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por tu llamada.
te quiero. De nada. Y muy yo, bien, te admiro por ser tan aplicada y hablar muy bien español y haberlo aprendido bien novelas. Te mando muchas bendiciones y que siga la cosa así, que no se expanda el coronavirus por allá. Así es. Te mando muchas bendiciones y abrazos desde Serbia. Yo a ti, preciosa. Gracias, preciosa. Que Dios te bendiga. Y a ti también. Bye. Bye. Ay, pues qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito poder platicar con alguien desde Serbia. Oigan, qué maravilla, qué bendición que podamos hacer eso, esto ahora con los lives, con el social media, y la verdad sí es muy admirable, muy, muy admirable de las personas que aprenden de ruso a español o de Serbia a español y que hablan, a ver, vamos con otro, vamos con un par más antes de terminar. Hola, El Capiro. Hola, Fernanda. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. A ver, enseña tu cara para que nos digan si nos parecemos o no. Ella es mi gemelita. Ahí está. Perdóname. No te preocupes. De nuevo me emocioné porque me aceptaste. Hola. Te quiero un montón. Yo a ti. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Bien, estoy acá en Estambul, en Turquía. ¿Sabes, no? ¿Y tú también hablas español? Sí, hablo español, si te acuerdas. Soy Valbona, tu gemelita. Sí. Sí. Perdóname por mi situación, porque acá son las... Es noche. Si lo puedes ver. ¡Ay, qué bonito se ve ahí! Gracias, oh, gracias. Después nos vamos a ir a dormir por esto. Y mi situación es un poco mal, pero estoy muy feliz. Tú te ves hermosa. Como dicen por ahí, la que es linda es linda. Tú eres gracias. Linda. Eres muy especial, de verdad. Siempre te he admirado muchísimo y cuando las personas me dicen que soy como tu gemelita, ¿sabes cómo me pongo? Ay, tú estás preciosa, tú estás hermosa y me es un halago para mí que nos digan que nos parecemos. Muchísimas gracias. Y cuéntame, ¿cómo está la cosa por allá? Ayer hablamos con alguien de Turquía igual, voy a hablar despacio porque yo sé que el español no es tu primer idioma. Y muy bien también que tú lo hablas muy bien. ¿Tú cómo aprendiste español? Pues yo también con las telenovelas, pero por ejemplo, en el principio por televisión y cosas así, pero después empecé a practicarlo porque sabes que la Queen... Victoria Rufo, que es tu amiga también, y al inicio había chicas que abrieron un grupo de este WhatsApp y me invitaron a mí para ser parte allá, y después con muchísimas chicas desde Colombia, México y todos esos países que hablan el español, nos pusimos amigos. Y por allá empecé a practicar el español. De hecho, diría que es mejor, pero ahora estoy emocionada porque estoy hablando contigo y no es muy mejor mi español. No, está muy bien tu español, ¿cómo no? Yo lo oigo muy bien. Gracias. Ya quisiera yo hablar turco o serbia, o serbio, ¿cómo se dice? No sé, ustedes disculpen. Ya quisiera yo hablar, decir aunque sea, te quiero mucho en turco. Tengo que aprender. ¿Cómo se dice? Seni seviyorum. ¿Cómo? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yeah, seni seviyorum. Seni seviyorum. Yes, very good. No sé si lo estoy diciendo bien. Oye, ¿cómo está la cosa ya con lo del coronavirus?
pues está mal, ¿sabes? Porque, y yo no estoy desde Serbia, yo soy desde Albania, si te acuerdas. Sí. Pero vivo acá en Estambul porque mi novio es turco. Y la situación acá por la corona de virus es muy mal, de hecho, porque solo en 11 días se hizo muy mal la situación. Hay como más que 2,000 casos con la corona de virus. Y la cosa peor es que no todos los negocios se han encerrado y no toda la gente está en casa. Y eso es el problema porque, por ejemplo, si la gente se va por la calle, los casos aumentan y es muy grave la situación, de verdad. Esperamos que van a decir que lo van a tomar en serio la situación y que los casos no se van a aumentar porque de verdad todos estamos muy preocupados. Y de hecho, por ejemplo, mi familia vive en Italia y allá la situación es muy, pero muy mal. En Albania no muy mal, gracias a Dios, porque el presidente cerró todo con los primeros casos y cosas así. Pero así, acá en Turquía es mal la situación. Y por allá, en Los Ángeles, por allá donde tú estás, ojalá que voy a venir por verte. Sí, me encantaría. Aquí en Los Ángeles está todo cerrado igual. El fin de semana pasado, mucha gente estaba en la playa y caminando por un área que es muy bonita que se llama Santa Mónica. Y entonces dijeron, por eso vamos a cerrar, y ya mandaron camiones como en la guerra para que si te ven en la calle y no vas a lo que tienes que ir, que es al súper o a la oficina, debes de traer una carta del abogado que diga que vas a la oficina, o si no vas a la farmacia o cosas así, no puedes andar en la calle. Puedes salir a pasear a tu perrito o puedes salir al súper y regresar. Ya hasta los gimnasios están cerrados. Hasta el gimnasio de mi casa ya cerraron. Todo está cerrado. Todo. Sí. Yo no he salido de la casa en semana y media. O sea, fui al súper. Ayer, antier, fui al súper caminando, que tengo un súper en la esquina. Y todo mundo con sus tapabocas, guantes, así viéndote. Y vimos a una chica en el pasillo que iba... y los dos así... Sí, no sé si da miedo, o sea, la verdad, sí, si ves a alguien tosiendo, pobre persona, pero pues sí, es como de, sí da pánico. Sí, te entiendo, pero por lo menos allá lo están tomando en serio y todo está encerrado y cosas así. Estoy feliz que están tomando en serio, porque yo, por ejemplo, yo trabajo en una universidad acá. Si te acuerdas que te he dicho que soy enseñante de inglés y porque me gustan los idiomas. Yeah. I love foreign languages, that's why. Sorry, ahí me pongo un poco nerviosa porque estoy hablando contigo. Y, por ejemplo... No, estoy dando ahora clases online, pero a veces tenemos que irse a la universidad y cosas así. Por ejemplo, por las primeras semanas, los estudiantes no estaban allá por nada y nosotros tuvimos que ir porque the government decided like this, so the rules were like this. I don't know, and I am feeling sorry that they are not taking it seriously. Hopefully, they are going to take it seriously so that they are going to close everything, and later, so that the cases won't increase as they are increasing this much fast as it is happening right now. Y perdóname por empezar en hablar en inglés. Nada, está bien. Para los que no nos entendieron, dice que
ya se están tomando medidas más fuertes porque los casos están aumentando. En México, yo estoy preocupada por México, porque en México no todos los lugares están cerrados, mucha gente sigue trabajando, mucha gente se lo está tomando como de broma. Sí, te entiendo. Como acá, mucho menos como acá. No lo están tomando en serio, como pasó en Italia, ellos no lo toman en serio por principio. Sonra, después, ¿qué pasó? Todos fui muy mal y ahora están muy mal y solo ahora lo están tomando muy serio. Por ejemplo, mi familia, nadie no sale por las calles y cosas así porque es muy prohibido. Y ahora que es muy tarde lo están haciendo porque esas cosas se deben que hacer antes, cuando es en el tiempo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y Frida cómo está? Muy bien, dormida, anda por allá. Está con su papá. Tiene papitis ahora. Okay. ¿Papitis? ¿Sí entiendes la palabra papitis? Papitis, como, no lo sé, yo creí como papá. Close to dad, so close to her dad. So papitis is like a, she wants to be with dad the whole time. Okay, so I understood it, that it was like daddy's girl. Yes, exactly. Okay. Bueno, amiga, pues te mando muchos besos, muchísimas gracias por entrar y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por existir, muchísimas gracias por ser como eres. Sabes que todas las personas tienen últimamente tienen tiempo libre y cosas así, pero yo estoy aún trabajando y cuando entro por las redes sociales te veo a ti que estás siempre dando tus your advice. Todos tus consejos para que seguimos bien y que estamos bien. Siempre estás con tus libros, con tus palabras bonitas y de verdad que estoy muy feliz por conocerte, por vivir en tu durante este tiempo que tú estás viviendo también y te quiero muchísimo y gracias por todo y gracias por existir en nuestras vidas. Nosotras te queremos muchísimo. También tenemos, claro que tenemos en WhatsApp un grupo que se llama Fonseca Family. Oh. Si sabes, Fabiola. Sí, allá hablamos por ti, por las cosas que tú haces. Y Fabiola y las otras chicas van loca por ti. Claro, porque te queremos muchísimo. Ay, gracias. Y gracias, gracias de verdad. Qué bonito. Muchísimas gracias. Tú eres gracias. Muy bonita. Ay, tú también. Muchísimas gracias. Gracias. Ustedes también son lo máximo. Las amo con todo mi corazón. Y me hacen ser muy feliz de estar en esta vida para poder compartirla con ustedes y sembrar cosas positivas para ayudar al mundo también que nos necesita mucho. Gracias, gracias de verdad, porque no todas las personas son como tú. No, cada quien es diferente y cada quien tiene su magia. Sí, sí, por cierto. Te quiero muchísimo. Val. Bendiciones, bye. Hablamos pronto. Cuídate, por favor, cuídate. Igual, preciosa. Gracias. Bye, gemelita. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Chicos, pues muchísimas gracias, ya me voy. Gracias a todos los que entraron. Hola, P. Uros. Vamos a estar haciendo esto mañana igual a las 12:30, ya saben, tiempo de una mexicana, que les digo 12:30 y entro 12:38. Disculpe, pero sí llego. O sea, mañana viernes vamos a estar. ¿Do you speak English? Yes. Melissa, muchísimas gracias a todos los que me están mandando requests. Ya me tengo que ir a cocinar. Saludos desde Perú, Ruby. Mañana vamos a ver una llamada más y ya se los prometo que me voy. Si es que entra. Ay, muchísimas gracias a todos los que me están mandando request. Es mucha, mucha gente. A ver. Ah, mira, con mi amiga.
No, no se pudo, Eli. Ay, esto se está atorando. Mauricio, saludos, mi Mau. Saludos desde Tuxpan, Veracruz. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Andas en Puerto Rico? ¿Te estás durmiendo o qué? No. ¿Qué horas son allá? Acá son las 6:25. Ah, pues no es tan tarde. ¿Cómo está la cosa por allá? Muchísimas gracias por tu cariño, por tu amor, por siempre estar ahí. Pues acá la cosa es tan fuerte. No podemos salir, no, o sea, las personas que van a trabajar tienen que ir con cuidado y así. Pero podemos ir a comprar la comida y así, pero las tiendas están cerradas. Solamente los supermercados y las farmacias, me imagino. Uh-huh. ¿Y tú estás en tu casa, en la cuarentena? Sí, estoy en mi casa. ¿Estás trabajando desde casa? ¿Qué haces tú? Yo pues vendo comida, hago comida y así. ¡Qué rico! ¿Y qué es tu especialidad? Para que nos antojes, ahorita que ya es hora de la comida. Pues yo hago pasta, arroz y así. Quiero arroz con habichuela. Qué rico. Sí. Y carne, ¿no? ¿Cómo también es el dicho? Carne que pollo. No, ¿cómo es? Arroz que carne sobra. Me encantan tus dichos. ¿Cómo va ese dicho? Arroz que come no engorda, algo así. Pero sí, o sea, y siempre te he apoyado. Muchas gracias. Veo todas tus novelas. Gracias. La que más me gusta es la que haces con Jimena Duque, Corazón Valiente. Muchas gracias. Y de verdad, o sea, empecé hace poquito a ser tu fan. Gracias. Y pues desde mi cuenta oficial yo también te apoyo. Ay, gracias, mi amor. Yo lo sé y te lo agradezco muchísimo, lo valoro mucho, mucho. Y me encanta todo lo que posteas. Gracias por tu amor y gracias por tanto. Y me siento muy afortunada de que con el trabajo que uno hace, con lo que uno ama hacer, pueda llegar a inspirar a personitas como tú y que saquen cosas tan bonitas de ti, de ustedes, y que estando lejos, no estamos lejos, estamos cerca, y como pues gracias a Dios nos podemos unir a través de esto del social media. Y quién se iba a imaginar hace 10 años o cuando yo estaba grabando Corazón Valiente, que ya llovió, ya son 8 años, ¿sí? Que íbamos a tener esa conexión, porque en esos tiempos no estaba o sea, creo que el Instagram, mi primera foto del Instagram fue en el 2012, entonces, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a lograr esa magia de estar conectadas y de platicar del arroz con habichuela y de platicar de la vida, y que íbamos a platicar del coronavirus, que no podemos salir de casa? Sí, es fuerte. Pero siempre cuentas con mi apoyo. Gracias, mi amor. Pues hay que estar fuertes en estos momentos y hay que, como me das mucho amor a mí, hay que darlo también a nuestras gentes, a nuestras familias, a nosotros mismos, porque nos necesitan. Nos necesitan unidos, y si vemos alguna personita por ahí que está, como decimos los mexicanos, tirando la toalla y sintiéndose, pues, bajoneado, deprimido, a inyectarle con mucho amor las pilas para que se sienta positivo y salir todos juntos de la mano de todo esto. Eso sí.
Bueno, te quiero mucho. Yo gracias también. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo aquí. Igual. Ánimo, todo va a estar bien. Sí, gracias. Besito. Besito. Ay, me rompe el corazón. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ahora sí ya me voy. Mañana, mi corazón hace así de emoción. Muchísimas gracias por tanto amor, de verdad, que son los mejores del mundo los que se conectan conmigo aquí. Besos, Redis, desde Francia. Besos. Los quiero muchísimo. Los valoro muchísimo. Desde Paraguay. Mañana, Jessy. Sí, a ver, déjame tomarle una foto a la pantalla. Va que va. Dios me los bendiga, cuídense mucho y a seguir, pues, tomando las precauciones extremas. Esto es temporal, así es que no se me aburran, que esto es, pues, para sobrevivir, casi, casi. Y échale muchas porras a sus gentes, por favor, a sus familiares, si ven a alguien que se está bajoneando, que se está deprimiendo, pues también a subirles el ánimo y no conectar con la tristeza, sino que nosotros, pues, ayudemos a que estén mejor, ¿vale? Bueno. Saludos, Carlos. Saludos a todos. Claro que sí, Balbo. Los amo.